reyes posteriores se impone a los corregidores, que era un vigilante por parte del rey de los concejos, y a estos corregidores en los ayuntamientos, en principio empezaron a ser pagados por el rey, claro, una manera de funcionar controlado y mandando, con los reyes católicos, claro, por el camino de la Edad Media tenemos que pensar en las hermandades y en los hermandiños, que es un organismo supraconcejil ante la situación de debilidad y persecución que existía de cara a los humildes, a los villanos. Tuvieron que organizarse los concejos en unas organizaciones supraconcejiles que eran las hermandades. Pero claro, llegaron los reyes católicos y unificaron las hermandades. Nuestro Pedro I el Cruel, que luego le corrigió Felipe II el nombre por justiciero, ha pasado a la historia con una situación de denominaciones malditas. Pedro I el Cruel, frente al Dadivoso, de Enrique el Dadivoso, y no hay gozo porque se encargó de dar beneficios y las bondades enriqueñas eran para todos los nobles y eclesiásticos que lo apoyaron. Pedro I se basaba en los concejos, se basaba en las hermandades, era apoyado en León. Luego ya saben qué sucede en las guerras. El Vae Victis, hay de los vencidos. El espacio de León salió mal parado después de la pérdida y de la muerte de Pedro I. Bien. Lo que quiero, un poco, todo este desarrollo que hago saltando en la Edad Media, es que comprendamos cómo en este solar, en este espacio de Finisterre, se desarrollan una serie de libertades, de sensibilidades, de luchas, de concejos, etc. Decía Ricardo, cuenta un poco de los decretos. En la UNESCO existe un programa que creó, cuando era director, Federico Mayor Zaragoza, llamado Memory of the World, Memoria del Mundo, unos documentos singulares que existían en los países a hacerles un reconocimiento especial. Yo cuando llegué a director general en 2004 me di cuenta que existe ese programa creado por un español y España no tenía ningún documento en ese programa. Siendo así que España es el mayor silo archivístico mundial. El primer documento que propusimos fue de Tordesillas, el Tratado de Tordesillas. Lógicamente con Portugal porque es bilateral. Portugal aceptó, pero no movieron ni un palo ni pusieron un euro de gasto. Que están en situación crítica y le tocó el peso a España. Bien. Pero el segundo fueron los decretos. Hubo que llevarlo en silencio, Ricardo, porque no era fácil. No era fácil porque, primero, porque nuestros historiadores no siempre lo tenían claro. Y no voy a hacer un relato de historiadores que han sido críticos con esta situación. También aquí quiero hacer una salvedad. Decía al principio que la historia o la hacemos o nos la hacen. Tomen este paréntesis. Revisen nuestra historia. Casi siempre no la han hecho. Guizot, Montesquieu, etcétera, Burke. Y si venimos a la actualidad, la guerra civil y el franquismo no la están haciendo los hispanistas, bien por su trabajo, pero ¿dónde están los nuestros? Es cierto que últimamente ya están saliendo varios. No estoy haciendo la crítica desde el filósofo, sino desde la objetividad. Pero si retomamos hacia atrás, nuestros grandes historiadores, Modesto, bueno, padre Martínez Mariana, un cura, Modesto Lafuente, de Palentino, pero cura en Astorga, no era historiador propiamente, aunque lo hizo. El padre Ferreras de la Bañeza tiene una historia que no gustó y tuvo que publicarla en Francia. Y los otros historiadores, Sánchez Albornoz o Rafael Altamira, son abogados. Bueno, ahí me quedo. Cuando se aprueba, bueno, este documento, tuvimos que recurrir a historiadores del mundo sajón, sobre todo para jugar en terreno propio, porque sabemos que es un paradigma, un elemento de orgullo del mundo sajón, y en los espacios internacionales se juegan con presiones y con lobbies. Entonces tiramos fundamentalmente la bibliografía de los documentos que se disponían, pues, están citados, no voy a referirles, que son muchísimos, la cantidad de documentación que hay no solo en España, sino, por ejemplo, el documento del fuero de los decretos de Ponferrada está en el Briques. Solo presentamos cinco porque eran suficientes. El del tombo de Astorga, el del tombo de Santiago, el del archivo de Orense, el de Lugo y el de Sevilla. La primera acusación que hubo es que no había documento original, ni claro, ni de los fueros de Alfonso V, ni de los evangelios. Los evangelios se fijaron en el siglo IV, me parece que en el 415 o 25. Bueno, una vez más. ¿Por qué nos ponemos hipercríticos con esta situación? Con toda la abundancia de documentos transcritos que hay. El segundo crítica que hubo es que muchos de estos documentos estaban transcritos en modernidad. Efectivamente,
Tombo de Negro de Astorga lo quemó Napoleón cuando se colmó el archivo catedralicio. Y menos mal que se contaba una copia de Morales, que él tradujo, y por ejemplo los homines boni, los representantes civis, lo tradujo por procuradores. Claro que es un concepto del 18, que es nuevo. Pero bueno, en fin, la adecuación en las traducciones se hace del griego y hasta de Homero. Bien. Luego lo más llamativo fue que otros fueron árabes. Ni los alpinilandeses eran reuniones comparativas a nuestro como concejiles son anteriores. Ni el grito general de los ingleses es tampoco que era una reunión de sabios. Las listas de los alemanes fue 44 años después de 1188, después de los decreta, y era una reunión de príncipes. Los estados generales franceses son 103 años después de 1188. Es decir, no tiene para nada. Es decir, no hay posibilidad de cuestionar esta realidad. Pero también se actúa desde dentro. Cataluña saca su bandera, saca bandera Castilla. O sea, el famoso Cortes de Burgos de Alfonso VIII, que es 1169, es verdad que los documentos dicen que hubo mucho pueblo y mucho alboroto. Pues claro, se iba a casar con Leonor, la princesa inglesa, vino un cortejo fuerte inglés, un cortejo fuerte propio, y en un pueblo que sería Burgos de 1000 habitantes, pues claro que toda aquella monserga acudía al pueblo a ver. Pero era una boda. Y sin embargo, desde visiones castellanistas, se nos ha querido poner como un precedente. En el mismo año, unos años después, las cortes de San Esteban de Gormaz o las de Carrión fueron también matrimoniales, del príncipe Conrado con Berenguera, que luego falló, y era una reunión matrimonial, el pueblo claro que acudía a ver aquello. Entonces muchos historiadores tiran, mire, le voy a poner un ejemplo para que nos veamos. Cuando se ven los documentos hay que verlos con mucho cuidado. Ya, como estamos aquí un poco ya a la mitad, para que nos relajemos. En el año 80 y tanto se planteó en España los temas de adopción, si se podía era legal o no era legal. Bueno, pues hubo alguien que descubrió, salió diciendo que ya en la Edad Media, porque hay un documento en el Archivo Histórico Nacional que habla de la venta de una niña. Que sí, ya. Claro, el que tradujo el documento tradujo viña por niña. Hay que ser rigurosos. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo llego a la Dirección General de Archivos, libro de bibliotecas, pido el estatuto de los archivos históricos. Grandes secciones del Archivo Histórico Nacional con más de 50 años solo tenían catalogado, registrado y tal, un 10%. Yo mi pregunta que me hago es, ¿y qué han estado haciendo los historiadores? ¿Se han estado repitiendo? Aquí hay un montón de documentación de órdenes militares de la sección de clero que están sin tocar. Sin catalogar, si quieres. No, ni escrito ni catalogar, ¿no? Y nuestros archivos, la unidad de medida que tenemos en los archivos es kilómetro y millón. Siempre que construimos un archivo hablamos de cuántos kilómetros de estantería y cuántos millones de legajos. No hay país del mundo comparable a España. Pero claro, si estamos hablando de esta circunstancia y esta virgen, es decir, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, expondría muchos ejemplos y anécdotas de esta circunstancia, con lo cual, cuando se va a produciendo una historia oficial, se va repitiendo Alfonso X, Jiménez de Rada, los cronistas, etc. No quiero detenerme ya en ella, pero sí señalar que, y repetir, que los habitantes del Reino de León, concejos, asambleas, cartas pueblas, decreta, Alfonso IX no se vio obligado, este rey niño que aún no había cumplido 17 años, no se vio forzado. Hay una tradición, todos los reyes juraban por costumbre, y todos los reyes hay un verbo, dos verbos que suelen poner en sus escritos. Tanque y aprobar. Lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado. Y esta es una realidad propia que se va creando aquí de continuo. Y bueno, cada vez falseamientos, yo no sé, sería para preguntarnos qué sería Bernardo Carpio con otra traducción, si no sería nuestro héroe nacional en lugar del Cid, simplemente lo digo. O qué sería que expresemos determinados errores. Hay crónicas por ahí que dicen que Fernán González era conde en el 919, resulta que nace en el 923, etc. De esto ya lo dejamos ahí. Asambleas, concilios, cartas, curias, fueros, decretas, concejos. Es decir, hay toda una realidad. Y detrás de todo hay una teoría. Hay toda una teoría que sustenta esta posición
de lo que se hace en las tierras leonesas. Saben que el primer estudio se crea en Salamanca, en Palencia, y el segundo estudio, para que estudiaran los castellanos, por Alfonso VIII, y el segundo estudio, por Alfonso IX, para que estudiaran los leoneses en Salamanca. Con Fernando III desaparece el estudio de Palencia y pasa a Salamanca. El estudio de Salamanca se crea en el 1218. Te miro, Ricardo, porque sí, total. Y en el 1240 y tantos ya es universitas, junto con Montpellier, Bolonia y París. La primera universidad es Salamanca. En Salamanca, en facultades de Derecho, hay una corriente ideológica que debemos rehabilitar, que es el jus naturalismo. Les voy a dar unos datos. El jus naturalismo significa, primero, y es una frase que repito, Dios creó al hombre no para señorear a otros hombres, sino a las bestias. La voz del pueblo es la voz de Dios. Todo gobernante que esté mucho tiempo entra en corrupción. El derecho natural es anterior al positivo. Todo hombre con su razón puede descubrir el derecho natural como básico, que es la libertad, etc. Dios da riquezas de una forma diferente, pero cuando lo otorga a los ricos es para que cuiden de los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se llama jus naturalismo, que tiene una fuerza en todo el derecho. Sin decirles nombres, de una fortaleza como Victoria, el jus gentium, Suárez, aunque Suárez dio clases, pero bien, tiene influencia en Salamanca, dio clases en Portugal, en Lisboa, Molinos también en Portugal, pero con influencia en Lisboa, pero Soto, Valle y Alonso del Castillo, inmenso, hablando de republicanismo. Y ya no les voy a comentar todas las teorías contra los tiranos del padre Mariana. Defienden el tiranicidio. ¿Saben por qué la mujer de la libertad francesa se llama Mariana? Por el padre Mariana. Porque este, un tal Jerón Jacob, leyó las obras del padre Mariana que defendía el tiranicidio y le dio por matar al rey francés. La Mariana francesa viene del padre Mariana. Bueno, cuento esto como anécdota, pero quédese con el mensaje interno, es decir, hay todo un sustrato ideológico de fortaleza en este espacio leonés. Bien, los reyes católicos lo tumban, además de lo que les comentaba, los austrias fueron, en fin, absolutistas, y llegamos a los comuneros. León también desaparece, Vázquez de Acuña, los guzmanes parece que desaparecen, parece que los comuneros es cosa de los de Valladolid, de Toledo. Burgos se retiró rápido y parece que figuran como el gran campeón. La industria lanera, los intereses laneros de Burgos se retiran y traicionan. Y nos olvidamos de la famosa ley de la paz perpetua que se le envía al rey para decirle: no queremos ser gobernados por extranjeros, tienes que aprender aquel elemento de libertades. Todos somos, a diferencia de Cataluña, que tanto repiten los catalanes, todos somos más que vos. Sí, pero somos nobles. Aquí no, se habla del pueblo. Todo el pueblo somos más que. Y repiten constante que la naturaleza, Dios creó todo, el poder es total. Y hablan de soberanía. El concepto de soberanía no llega a Francia hasta... Montesquieu lo reconoce, y además reconoce este caso de León directamente, y Guizot, que su historia sobre España es muy contradictoria, reconoce el grado de soberanía, ya como el pueblo soberano, que el poder le viene de Dios. Bien, pues en todos estos naturalistas, además de esto, tenemos todo el tema del contractualismo. Se adelantan a Rousseau. Todo el tema del pactismo. Vives, por influencia también de aquí, pero también de Victoria, dice que toda guerra es guerra civil, sin exclusión. Y ya no le hablo del debate entre el padre de las casas y el pozalbense Ginés de Sepúlveda, que ya es para otra dimensión más. Las casas era salmantino. Es decir, hay toda una visión republicana, más allá de los debates sobre los comuneros, porque unos dicen que fue la última guerra romántica medieval y otros la primera revolución. Ya aquí nos quedamos entre Maraval y Josep Pérez y podemos hablar, esto sería otro tema para ver. El siglo XVIII pasa de alguna manera con poca singularidad para León. Simplemente ya a partir de los reyes católicos, de los comuneros, ya tenemos que dejar de hablar de movimientos hasta el siglo XX y hablar más bien de personas aisladas. Sí, debemos recordar al padre Ferreras, al padre Sarmiento, ahí me paro un poco. Al padre Isla. El padre Sarmiento, es lamentable que los 18 tomos de manuscritos que están en el archivo de Medina Sidonia, fundación de la que soy patrono, por eso me lo seguí, están inéditos.
Solamente está publicada la parte gallega que ha publicado Galicia y las cartas con el 14 duque de Macedonia, y el resto está inédito. Bien. Pasando al 19, pues sí, al 18 yo me quiero, entre 19, sí, algo que quiero decir de características. Ah, bueno, hay otro personaje que también está olvidado de León, que es el obispo Flores Osorio, que hizo la encina de esto, fue obispo de Orihuela, de Alicante, de la catedral de Cuenca, una singularidad de libre pensamiento. Bueno, no me quiero, porque sea muy largo ya esto. Entrando en el siglo XIX, y antes de referirme a él, pues tenemos la guerra de independencia. Es verdad que el 2 de mayo el alcalde de un pueblecito de Móstoles, pues es que resulta que el 24 de abril en León ya se hubo un levantamiento. ¿Quién nos habla de Luis de Sosa? Toda la resistencia de las tropas, sí, está más tratada. Pero ¿quién habla de la batalla de Cobordelos, donde el general Taboada dio una soberana paliza a Valletor? Y esto no es broma, porque claro, entre Astorga y Ciudad Rodrigo marcaban la línea divisoria de invasión a Portugal. Por Lier, un militar rebelde asesinado por el rey Celón Fernando VII. ¿Por quién habla? Que nos hablan de, nadie nos suele hablar del Manco, un gran guerrillero. Pero sobre todo de las cortes de dos figuras. Muñoz Torrero, el chantre de Villafranca, aunque en la era de extremeño, defendiendo la soberanía del pueblo. Mira, les voy a dar un dato. El primer artículo de la Constitución francesa de la época, cuando reconoce la soberanía y la ciudadanía de los franceses, no reconoce la de los hemisferios, solo el territorio francés. El artículo primero de soberanía de la Constitución de la Pepa, la doceñista, reconoce como ciudadanos españoles de ambos hemisferios los americanos. Bien, la figura de, cito simplemente nombres, bueno, sobre el 19, tendremos por ahí las figuras de Rosada, quisiera citar al Margarita Cordero, o Rasa de Filla, Modesto la Fuente, ya les dije. ¿Qué decir de los Azcárate, que están olvidados? Fernando de Castro, Lázaro Bardón, Sierra Pambley, los Ateneos, el Movimiento Obrero. La famosa huelga de escrita en un libro que no recuerdo el autor, que se titula Las Hermanas de Rebeca, de las panaderías, de las 5 o 3 panaderías de Astorga, que fue una huelga que caló a nivel nacional. Ya saben, pan barato, si se daban pan, se tapaba el hambre. Pero no voy a tener un detalle. Sería muy largo porque el 19 del libro está largo e intenso. En la desamortización sí que me quiero fijar en un detalle que me llena la mente. ¿Saben que la primera desamortización de Mendizábal afectó a los bienes eclesiásticos que se vendieron con unos fines que luego nos regalaron los objetivos? Pero la desamortización de Madoz fue sobre bienes municipales. Es decir, los ayuntamientos, municipios, bueno, tenían una serie de propiedades colectivas que deciden venderse, también, igual que existieron las propiedades eclesiásticas. Las desamortizaciones de Madoz en León apenas tuvo impacto. En el resto de España, bueno, ¿cuál es la realidad actual? Los ayuntamientos, las localidades, los concejos, las vecindades de León, hay muchísimo movimiento, hay muchísima tierra comunal, porque se resistieron a esa venta. Es más, en muchos sitios los propios pueblos compraron las tierras comunales. Gracias a eso, cualquier vecino que fuera en los pueblos, el mío por ejemplo, por hecho de ser vecino tenía derecho a espacio de pasto, de árido y de regadío. Recibía la vaca del suegro y la vaca del padre y ya funcionaba. Es decir, hay una realidad concejil y de reparto, división de la riqueza que se sigue manteniendo. Simplemente marco otra diferencia. Al final del 19, bueno, ya surgen los movimientos obreros. En León hay un movimiento fuerte de escolarización. Cuando viaja Bello por España, reconoce las humildes escuelas leonesas por su calidad. Era importante la feria de maestros de León. Las escuelas que tenían los maestros tenían que pagar los propios pueblos. Muchos de ellos eran agosteros, porque el pueblo solo tenía capacidad a la vez de comer, a veces iban de casa en casa y sí, daba para comer un poco salario, de manera que cuando llegaba el mes de finales de abril dejaban la escuela y empezaban la parte sur de Castilla, de agosteros, de segadores iban subiendo para ganarse un sueldo mejor. Esos segadores se llaman agosteros. Llegamos al siglo XX. Aquí ya empieza a haber ya más movimiento social. Yo simplemente voy a citar algunas cosas porque si no me alargaría mucho. Está el movimiento minero con toda la fuerza. La revolución de Asturias no solo fue de Asturias. No podemos olvidar lo que sucedió en Fabero, etcétera, etcétera. El comunitarismo de Fabero en varias zonas del Bierzo. El anarquismo parece que es un asunto de Cataluña. No podemos olvidar que los tres grandes figuras del anarquismo internacional son leoneses.
Durruti, un activista, un pistolero, Abad Santillana, un teórico, recientemente fallecido, enterrado cerca de aquí sin pena y gloria, y el gran Ángel Pestaña, que sería largo de hablar. Pero no podemos olvidarnos tampoco de los maquis, los movimientos campesinos, el alcalde Castaño, del periódico La Democracia, de los Rodríguez, hablo de Lozano, los dos capitanes, de Segundo García, de Benito Pámpara IV, gran alcalde que proclamó la República junto al de Jaca y el Eibar antes de Cetal, de Ordón Ordaz, de la represión, de los robledales de Montejos, de Cimanes y otros, de las cunetas, etc., y también de Martínez Cabrera. Campesinos, mineros, maquis, los resistentes a los pantanos, a la central nuclear que casi llega, las tractoradas o los tejadistas de Riaño, en el siglo XX vuelve a haber un movimiento de fuerza e intensidad. A todo esto quiero sacar unas conclusiones, vuelvo a insistir que la historia tiene que ser enosológica. La historia no es el territorio de eras una vez. Ortega decía que no teníamos naturaleza, teníamos historia. Le corrige el enunciado y le dice para decir que lo que tenemos es una naturaleza histórica. Somos parte de lo que existe, como diría Hegel, ahora lo cito con mejor sentido, que estamos o debemos estar capacitados para superar lo recibido y conservar lo valioso. Sin narcisismos, en mi opinión, creo que la leonesidad es un sentir la libertad y que este pueblo leonés, desde las Tours, históricamente ha agregado y de una manera generosa la ha dado. Esta generosidad, y lo digo muchas veces, ha alcanzado no solo a la libertad, sino a más cosas. Y aquí entramos en una ironía actual. De esta tierra ha salido materia prima, mineral, agrícola, energía hídrica, hidroeléctrica, que ha enriquecido territorios, dimensiones de toda España, y esta tierra carece, en este momento, un sector primario languideciendo, mucha tierra baldía, un sector secundario inexistente o industrial, un sector de servicios decayendo, servicios bancarios, estos han desaparecido, y lo peor, y esto lo suelo decir, y la calle me lo he dicho alguna vez, que la ISA la deslocalicen de Barcelona puede ser doloroso, pero que te deslocalicen de tu propio espacio, esto ya es insultante. Sectores primarios, secundarios y terciarios están siendo desbordados o trasladados, están siendo deslocalizados en el propio espacio autonómico. Es realmente un insulto. Es más, esta tierra pide hablar, pide decir su propia palabra, pide decir tanta palabra que ha dado, tanto que ha bregado por la libertad, fueros, cartas, en fin, algo único, anacrónico en la historia universal y reconocido por el organismo internacional de la UNESCO, no se deja decir su palabra. Ha sido generosa hasta para la libertad. Sin embargo, sobre esta tierra está cayendo la taquiñería en todas las dimensiones. El otro día leí una estadística de que un cuadro de que esta provincia era la que mayor número de jubilados tenía. 140.000, que sería Valladolid con más habitantes, 120.000 y Burgos 80.000, etc. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando los reumáticos labradores y ganaderos o los silicosos mineros desaparezcan? ¿Qué quedan nuestras aldeas? En fin, sin sectores, sin gente, está migrando la gente joven, la gente joven preparada. Yo creo que sí, que estamos en una situación de neocolonialismo. En el periódico La Democracia de Castañó, a principios del siglo, decía que había cuatro tierras de lobos, llamaba al Valle del Fornega, a la Cabrera, a los Ancares y a la Cetera. Porque había dos tipos de alimañas, el lobo contra los rebaños de los agricultores y los alternadores o caciques. Cacique habitual. No sé si esto continúa. Estábamos en el año de Galdós. Galdós tiene unos artículos interesantes en torno a los testafalarios o los políticos que viven de la posibilidad o decadencia de su puesto y de alguna manera peloteando sin sentir lo que le pasa al pueblo, que existe la realidad. No sé si vivimos con testafalarios por ahí funcionando o aquellos viejos alternadores siguiendo manipulando. No lo sé. Lo que sí es cierto es que ni se permite la palabra para decir. Hay amenazas de los grandes políticos sobre presidentes de juntas vecinales y alcaldes, que yo creo que muchos de ellos en su partido van a tener ya poco recorrido político.
Pero también tenemos que pensar que, como diría Orwell, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Luego, quien controla el pasado el futuro y que siempre estamos con la carga. Puneros, aternadores, testaferrarios, hay un tratamiento de neocolonialismo en esta provincia, tenemos que verlo. Y no es razonable que el espacio donde locos, a menos, o de mayor utopía debe ser que da la libertad, como reconocían los dioses naturalistas. Yo aquí quisiera terminar ya mis palabras. Empecé con citando que un gran país no lo es si no tiene una gran batalla. Este país tiene una, ha desarrollado una gran batalla, por lo tanto tiene derecho a ser un gran país, que es la batalla de los que enfrenta la batalla de la libertad. Muchas gracias. Ricardo, cómo se gestó, porque me había fui, pero puedo hacer lo de los de Creta, tuvo su mundo, sí. Pues, no sé si les parece, le animamos, ¿no?, a que nos cuente un poco cómo fue la intrahistoria de conseguir el título de cuna del parlamentarismo. Bueno, me quedé comentándoles que hubo que basarlo en historiadores del mundo anglosajón. Debo recordar la figura y el apoyo de Juan Pedro Aparicio, que él desde Londres también activó y me ayudó a buscar, localizar historiadores del mundo anglosajón, australianos. Pero no solo Carlos de Creta, están los anglosajones. Hay dos rusos, Vitovsky y Titovsky, de la es decir, Guizot, Montesquieu, citaba antes. Se va a publicar un libro que con Nicolás Bartolomé les hablará, que es Asentando Cenizas, de 1921, de un puertorriqueño, donde compara la carta inglesa y los de Creta, bueno, es exaltado, pero dile, ve la influencia de los de Creta y de las leyes leonesas, no he hablado tampoco de locus operationis, que esto, vamos a decir, cuando Alfonso III, en el 800, casi, bueno, su sucesor García viene en 910, a finales, próximo sí, a 900. Finales de 9, principios de 10. Bueno, establece el tribunal de León, el locus operationis, cuatro jueces que es el juez representante del rey, el juez representante de la iglesia, el juez representante de los nobles y el juez del pueblo. Y la frase famosa conocida, justicia es dare quae quisti sum est. Bueno, la frase justicia es dar a cada uno los suyos. Estamos hablando de Alfonso III. También hay que advertir aquí, ya me estoy saltando otra vez, cuando García establece capital en León, vuelvo a corregir, hay un continuo, no hay una ruptura dinástica. Es más, no hay ruptura dinástica ni con las mujeres, que siempre se oculta. La hija de Pelayo, Sancha, Elvira la monja, Urraca, la otra Sancha, etc., son mujeres que continúan, son reginas, continúan la línea dinástica. Ni la dinastía de Navarra, ni la de Raimundo de Borgoña, rompe la línea dinástica Astur. No la rompe. Termina con Alfonso X, con Alfonso IX o con Juan I, hijo de Alfonso X, entre el 1296 y el 1304 años, si queremos aceptar que él se constituyó rey como rey de León. Bueno, con los decretos, es decir, hubo toda una tradición y toda una forma de buscar documentación aparte de los propios. Efectivamente, desde dentro saltaron en contra, la verdad que cortes castellano-leonesas nunca existieron. El reino de Castilla y León nunca existió. Había una corona con dos reinos, dos cortes, dos ejércitos, hasta que ya los reyes católicos unificaron todo. Bueno, lógicamente se intentó, yo termino en el, a finales, termina mi cargo el 31 de diciembre del 11,
quedó el expediente en la UNESCO, mi sucesor no puso mucho interés, todo aquello quedó paralizado y a título personal, gastando muchas llamadas de teléfono, tuve que conectar durante 4 años otro de mis cargos, fui presidente del CERLAC, un organismo que existe en Bogotá, dependiente de la UNESCO, y me dio posibilidad de conocer un montón de representantes de la cultura del mundo iberoamericana. Tuve que tirar de ellos para pedir apoyo para que en Seúl votaran esto, porque el mundo anglosajón estaba intentando eliminar y quitarse ese gran mito de ellos como los grandes paladines de la libertad. Cuando uno contrasta la historia de Francia, feudalismo puro y duro, o de Inglaterra, y contrasta el mismo espacio en la península ibérica, aquí en el noroeste, la forma de vivir de los pueblos es que no tienen nada que ver. Es decir, aquí los existentes, las letrías, podían cambiar, además es de frase regia, 7 veces al día de dueño. Esto no sucedía a ninguno, que eran astucia a la tierra. Bueno, no puede, creo que ellos iban con ese prurito de no querer. Hubo que intentar buscar apoyos. Nuestro representante a la reunión de Seúl se perdió por las playas tailandesas, no llegó. Menos mal que una persona, Javier Muñoz Sánchez Requiso, hermano de un amigo, que había sido jefe mío, Gerardo Muñoz Sánchez Requiso, estaba de agregado de cultura en la UNESCO en París y dije, bueno, vamos a ponernos a remar en esta dirección, dame ayuda desde toda la reunión, yo busco la parte americana. Tengo que decirles que, como yo era, igual que lo publiquen, que no estoy en la política, lo puedo decir, no, tuve que falsear, entre comillas, es decir, 3 países, Cuba, Bolivia y Venezuela, presentaban también para memoria, para el programa Memoria del Mundo, los manuscritos, tiene un nombre, el Che Guevara. ¿Los diarios? Los diarios del Che Guevara. Y claro, Norteamérica estaba haciendo también su tarea de que eso no se permitiera bajo ningún concepto. Yo tuve que prometerles que España les iba a votar, para que ellos nos dieran el voto a los. Yo lo hice de verdad, de farol, con la buena voluntad, pero farol, pero votaron. Y salieron también los, por cierto, también salieron los diarios del Che Guevara como memoria buena. Una vez que esto se aprueba en julio, bueno, uno sufrió la alegría. Tenía su predecesor en esta ciudad que intentó acapararlo de una manera y a mí evitarlo. Sí, eso me refería yo. De hecho, en un fitur, León presentaba el tema de la cuna del parlamentarismo con una parte y a mí ni me invitaron ni me llamaron. Y en otros actos públicos que hubo en el Senado y tal, a mí nunca me invitaron. Tengo que decir que nunca me invitaron. Bueno. Por eso, en llegado momento, se publicó un folleto que la Casa de León publicó, gracias a Chema Hidalgo, que está por aquí, a Adri García, un documento, y ya me cabré y dije, bueno, pues aquí va todo el expediente donde consta mi firma, la memoria, y ya un poco de decir, ya está. Esto es un poco así, gran parte de la intrahistoria que tiene más, un poquitín más, que tengo que entrar en nombres si ya no quisiera. Pero no fue fácil. A partir de ahí, ya viene el posicionamiento de Navarra, sobre todo de Cataluña, Puigdemont y tal, por parte de Castilla, hablando de las cortes castellano-leonesas, y otra serie de realidades y tal. Yo ya desde aquí, siendo León el lugar, en San Isidoro, no se sabe si el 22 de marzo o el 18 de abril, cuando se celebran estas cortes. Los documentos dicen que a inicios de la primavera de ese año, yo creo que sí sería bueno. Podría ser el 14 de abril, sería. Pero, eligiendo fecha, lo que sí es cierto es que podría ser nuestra fecha de la comunidad una de esas, y no una derrota como es Villalar. Porque yo creo que estaremos de acuerdo que el día de la comunidad de Villalar para León es un día que no se trabaja. No hay una sensibilidad de sentimiento de lo que sucede. Y la historia tiene 2 componentes, la emocional y la racional. Y la emocional también pesa, el querer sentirse, el sentimiento de membresía o pertenencia al cual uno quiere sentirse a una comunidad. Y creo que Villalar no nos provoca mucho sentimiento de membresía ni pertenencia. Bueno, a partir de ahí surgen todas las series, y lo que sí sería interesante, que siendo León la sede, no olvidemos cómo Alfonso IX, VIII, continuó con sus cortes,
en Benavente, en Santiago, etcétera, en el propio León. Es decir, todos estos espacios, tiene ese territorio leonés, en toda esa gran dimensión donde sucede esta realidad, como es el territorio de los fueros y demás. Igual si esto continúa, este festival o este encuentro cultural de cuna del parlamentarismo, sería una invitación a estas ciudades vinculadas. Es decir, el sumar fuerzas, el sumar... Es decir, ahí está Benavente. Pero Benavente no solo son las cortes, sino que los fueros emanados del rey Alfonso V, la versión que se da a Benavente es un gran generador de familias. O sea, la línea de León-Benavente ya en los fueros, lo digo un poco para decir que esto no es una casualidad ni en los decreta de un rey oprimido o apremiado por una circunstancia, no. Además, bueno, tú lo explicarás también. Pocos reyes han sido que hayan sufrido tantas excomuniones y sobre todo interdictos como Alfonso IX. Sin ninguna rebelión. Sin rebeliones. Pero es más, a pesar de la excomunión y el interdicto, explico luego la diferencia. Que vienen del Papa, el obispo de León y el obispo de Astorga se ponen de parte del rey. Que esto es llamativo. Una excomunión papal cae sobre la persona. Quedas condenado al infierno y siendo rey tus súbditos dejan de obedecer. No tuvo rebeliones en dos excomuniones. Celestino III e Inocencio III se aplicaron, pero tuvo dos interdictos. El interdicto no cae sobre la persona, sino cae sobre el reino. Por lo tanto, sobre el reino que cae el interdicto papal, queda como reino susceptible de conquista, como si fuera tierra santa de cruzada. Pueden ir a rapiñar los reinos próximos para quedarse con ese reino porque ya es objeto de servicio del rey, sino todo el reino. Y cayeron dos, y tampoco tuvo desobediencia. Pero además es llamativo para marcar una diferencia. Fíjense, cuando no se separe de que hay interdicto respecto a Teresa de Portugal, su primera esposa, el interdicto cae sobre León y sobre Portugal. Pero sin embargo, cuando cae la excomunión al rey, a los reyes, interdicto a los reyes. Pero cuando cae la excomunión de Inocencio III por la anulación del matrimonio de Alfonso IX y Berenguela, el interdicto solo cae sobre León, sobre Castilla, ¿no? ¡Qué casualidad! Es decir, pero bueno, de esto podemos seguir. ¿Alguna pregunta o...? Bueno, pues muchas gracias a su disposición. Yo lo que quiero hacer es un recorrido histórico y el que nos sintamos, insisto, leoneses. Sucede muchas cosas. Creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que ha existido en nuestra tierra. Y si decía que la historia se escribe sobre el agua, el futuro no debe estar en el aire. Debemos basarlo en lo que somos. Y aquí han sucedido durante siglos muchas realidades y sobre todo mucha generosidad con los pueblos próximos, en riquezas, en personas y sobre todo en libertades. Yo suelo decir que las patrias las constituyen las leyes, pero cuando hay libertad son matrias. La matria es la que nutre y sustantiva a los individuos que habitan en ella. Y una tierra de libertades es una matria que nos nutre y sustantiva, y creo que esto puede ser León, y esto da el sentido de la honestidad que podemos tener. Y eso se llama libertad. Muchas gracias.